Dende sempre o ser humano intentou atopar sistemas para coñecer o seu futuro. Pitonisas, augures, adiviños e nigromantes expresaron a necesidade do home de adiantarse aos acontecementos e coñecer o seu porvir. Para iso desenvolveronse toda clase de sistemas dependendo da cultura na que se manifestasen. A astroloxía caldea, o I Ching oriental, as runas vikingas, a bola de cristal e o tarot occidentais son formas de adivinación que aínda se practican hoxe en día e que pretenden descubrir o futuro dos que os consultan. Na actualidade, a práctica das mancias ou sistemas de adivinación é unha das actividades esotéricas máis practicadas normalmente, ben para velo por vir ou como terapia. En muchísimas ocasiones, puesto que hay que tener en cuenta que hay muchísimos problemas en el mundo, la gente cada vez tiene más estrés, la gente se encuentra sin trabajo, se encuentra con una serie de problemas personales, de todo tipo, y lógicamente es más barato acudir a un cartomante que acudir a un psiquiatra. También hay mucha gente, hay una serie de crisis de valores existenciales, y también parece ser que no se acude muchísimo a los confesionarios. Entonces esto propicia que el papel del cartomante muchas veces sea el de los que cuentan su historia, porque quieren desahogarse y no saben a dónde ir, no tienen amigos, o bien simplemente por frivolidad, porque piensan que tal vez es como ir a la peluquería, ¿no? Ese acceso ao futuro, a precognición, inspirou os grandes profetas e obras clásicas nas que o porvir da humanidade xa está escrito. Nostradamus, por exemplo, famoso médico e astrólogo francés, profetizou segundo os seus intérpretes a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a perestroika, a existencia de personaxes históricos como Napoleón, Hitler, Khomeini ou Saddam Hussein, e anunciou unha fin do mundo inmediatamente despois do ano 2000. Malaquías, outro profeta clásico, escribiu a lista dos futuros papas. Segundo a súa profecía, Juan Pablo II, chamado Laboris Solis, sería o penúltimo papa. Tras da pregaria Gloria Olivae e despois Pedro o Romano, un antipapa que protagonizaría a destrucción do Vaticano e o cambio de era. A pesar de todo, os científicos adoitan a mosarse escépticos coa astroloxía e outros sistemas de adivinación. Los astrónomos hicieron un manifiesto en el verano pasado, unos 250 firmantes, en contra de la astrología, diciendo básicamente que la astrología no tenía método científico. Bueno, yo cuando les rebatí, lo único que les decía, señores, ustedes son científicos, ¿cuántos de ustedes se han preocupado de estudiar astrología y cuántos de ustedes se han preocupado de comprobar si funciona o no funciona? La verdad es que no ha salido nadie que haya estudiado la astrología. Por tanto, ellos han actuado desde el prejuicio y desde el desconocimiento. Yo creo que es un debate secular y que con esa postura no han contribuido a limpiar ese debate. Isto, sin embargo, non resta un ápice de interese social pola adivinación do futuro. Unha profesión que move máis de 2.000 millóns de pesetas o ano en España. Realmente, podemos coñecer o futuro ou atopámonos ante un inmenso fraude? Probablemente ambas respostas serían válidas parcialmente, xa que aínda que o coñecemento eventual do futuro parece demostrado en laboratorio, tamén existe unha estendida picaresca no mundo dos videntes profesionais. O crecente paro é o directo responsable do aumento dos gabinetes esotéricos en todas as cidades do país. Moitos son os videntes e cartomantes que, sen ningún tipo de formación, mercaron un xogo de tarot ou unha bola de cristal e, tras por un anuncio no xornal, abriron un novo consultorio máxico que lles aportará rápidos beneficios a costa da credulidade e necesidade de consello dos seus incautos clientes. O esotérico está de moda, e a falta dunha organización profesional dos videntes converte esa moda en un lucrativo negocio sen ningún tipo de control fiscal. Existen profesionais éticos e responsables que, sinceramente, intentan axudar os seus consultantes cos seus consellos e prediccións. Estes adivinadores, en moitas ocasións, non cobran máis que a vontade aos seus clientes, e de ningún xeito intentan condicionalos nin crearlles perigosas dependencias. Por outra banda, estes profesionais éticos son os primeiros en recoñecer que a adivinación do porvir é unha facultade innata a todos nós. E os videntes non son elixidos de poderes sobrenaturais, senón persoas como as outras. Sí, perfectamente.
y además lo pueden conocer no unas personas privilegiadas o superdotadas como normalmente se nos ha enseñado, al vidente, al cartomántico, al quirólogo, a aquel que utilizando un punto de apoyo sabe predecir el futuro o puede predecirlo, pues se le ve como alguien muy especial, se le ve como alguien prácticamente excepcional y además con unos dones divinos solamente para él. Eso no es así. Las facultades mentales van mucho más allá de lo que tenemos desarrolladas. Hemos desarrollado un 15, un 20%, todo lo más de nuestra facultad mental hasta que lleguemos al 100%, pues imagínate lo que nos cuesta. Contra o que afirman os escépticos, non son só persoas en estudios nin información as únicas que acoden os adiños. Políticos, economistas ou famosos do cine son clientes habituais de moitos dos videntes e adiviños máis cotizados, o que deu lugar xa a expresión popular videntes da LLET. A este respecto, os comentaristas sociais e os periodistas de famosos amósanse moi críticos na súa opinión sobre os videntes. Pues mira, opino varias cosas. Primero que son unos trileros, unos vendedores de feria, unos falsarios, todos ellos, y lo más difícil de este mundo es sacarle dinero a la LLET. Yo creo que ellos no se lo sacan. Lo que consiguen es promoción a través de la LLET para sacarle el dinero y estafar a otra gente. Pero tienes que hacer solo una cosa. Tú agarra de Rapel, por ejemplo, sus predicciones para el año, que son 24, y normalmente fallan 23 y no en las 24. Lo que pasa en esa en la que no falla, todo el año te está diciendo que no, que ha acertado porque iba a haber un atentado contra el Papa. Pero nada, no sirve para nada. Nos non queremos entrar na polémica de discutir casos concretos, xa que, segundo os expertos, a precognición é unha facultade parapsíquica científicamente recoñecida. Hoxe en día, estas capacidades mentais estánse a estudiar nos laboratorios de parapsicoloxía de todo o mundo, apuntando estes estudios á posibilidade de que, sen lugar a dúbidas, e de forma aínda non comprensible, a mente pode adiantarse o tempo e coñecer flashes de futuro. De ser isto certo, deberíamos revisar algunhas das profecías escritas hai séculos polos grandes videntes. E non só Nostradamus ou Malaquías advertiron dun futuro terrible para a humanidade nos vindeiros anos. E sen ser videntes, moitos estudiosos e observadores modernos coinciden na situación crítica pro próximo milenio. Yo, sin ser tan catastrofista como la gente, algunos profetas tratan de hacernos pensar, sí creo que estamos viviendo la situación quizá más delicada de la historia de la humanidad y probablemente estamos ante un momento crítico. Si tenemos la oportunidad de dar el gran paso, de convertirnos en seres cósmicos, probablemente en contacto con otras civilizaciones, dejar nuestras fronteras de la Tierra, esa es una, perdón, una de las vías, o la otra es probablemente nos autodestruyamos y seguimos con esta carrera loca que hemos iniciado hace unos cuantos cientos de años. Yo creo que estamos en esa disyuntiva. Como di Miguel Blanco, esa é a disyuntiva. E probablemente sexamos nós os que teñamos na nosa man construir o futuro e consentir ou evitar que as profecías do milenio poidan ou non cumplirse.